Every time I pray for better days, every day feel it coming on the way. Gotta step on every pace and no matter what it takes. Tak pusing mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when they try to make a move for the better days. Tak akan ada yang mulus for the better days. Bukan cuma soal fools, yo. Keep my hopes up high for the better days. Tell myself that I will make it to the better days. Línea, ¿vale? A un pie de la línea de salida. Nos vamos hacia atrás, 2-3 metros, y vemos, a ver si está en el medio. Está orientada en el medio. Aunque sea pequeñas variaciones, vale, primero la tenemos que asegurar bien, que se clave bien en el suelo. He visto que algunas, como veis, hay una serie de escalas, de graduaciones. Desde aquí, ¿vale? Hasta aquí. Bien, pues el taco de adelante tiene que estar menos inclinado que el de atrás, ¿vale? O en el penúltimo, normalmente, ¿vale? O en el último. Depende ya de la altura de cada uno, ¿vale? Si uno es muy, muy alto, pues se colocará aquí. Si no es tan alto, en el penúltimo. Esta sería una inclinación estándar, más o menos, ¿vale? Para el taco de adelante. La posición. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tengo que colocarlo ahí? Pues estándar, ¿eh? A dos pies el taco adelante. Pues aquí a dos pies. Está exactamente igual que el de adelante. Eso sí. Se coloca o bien en el de arriba de todo. Si soy bajita o bajito, lo puedo colocar arriba de todo. Si no, lo coloco en el otro, que va un poquito más. Vale, ahora sí. ¿Lo veis? Vale, esta sería una inclinación estándar, esta angulación para poder empujar. Estos son tacos de medida pequeña. Los tacos actuales, ya en muchas pistas, son mucho más altos. Lo que me permite poner todo el pie en el taco. Es importantísimo poner todo el pie. ¿Cómo tiene que estar este taco? Pues a tres pies. Uno, dos y tres. Ahora ya puedo poner este taco aquí. ¿Vale?